Con respecto a lo que usted me pregunta, está interviniendo en el juzgado de instrucción en lo criminal y correccional número 1 el doctor Alberto Marcelo Carrizo, como así también está actuando el agente fiscal el doctor Diego Torres Pagnusat, y el señor juez de instrucción ha decretado el secreto de sumario. Por lo tanto, nosotros no nos podemos expedir bajo ningún punto de vista sobre tal situación. Los invitaría a que concurran al juzgado y el juez le va a saber explicar y dar las novedades de, por menores del caso. Nosotros estamos bajo la órbita del juzgado y han ordenado el secreto de sumario. Se hablaba de que el mismo jefe de la policía de la provincia se hacía cargo de esta unidad regional segunda mientras esto se investigaba. ¿Es así? ¿Está Elizondo el chilecito? Le vuelvo a repetir, no puedo hacer alusión al caso por la orden del juzgado actuante, el secreto de sumario, y no podemos hacer ningún tipo de comentario al respecto. ¿Cuántos efectivos han participado de este hecho? ¿Se puede informar esto, comisario? No, lamentablemente, le vuelvo a repetir, de acuerdo a lo ordenado por el magistrado del secreto de sumario, no puedo brindar ningún tipo de información. Por eso lo invitaría a que siguen el juzgado y lo entrevistan al juez, quien le va a dar los detalles de esta situación.